estuve reunido con el ministro Casal antes de... por estos temas esta semana, le pregunté y me dijo que están analizando todas las propuestas, pero él se va a tomar el tiempo necesario para instrumentarlas junto con Maggi y Maldonado, que son los referentes locales, así que por el momento me dijo que no iban a ser inmediatos los cambios. Budazzi también se refirió a la pelea entre el intendente interino Gustavo Bevilacqua y Alberto Pérez, dijo es una situación personal, pero lamentable para ambos. Estoy la verdad... Es que, bueno, resulta doloroso para quienes conocemos a los dos que se lo descalifique al ministro Pérez porque le dicen que no es originario de la provincia de Buenos Aires. La verdad, ya hace más de 5 años que está trabajando en la provincia, la conoce de punta a punta. Y es la verdad el que se preocupa porque todas estas gestiones diarias que para nosotros, sobre todo reitero, los que estamos alejados de la plata para que las cosas salgan, él es el intermediario en todo esto. Descalificarlo porque no viene de Buenos Aires, porque la verdad que esto salió en una, yo creo que una cuestión personal del intendente Bevilacqua, que es amigo personal de Julián Domínguez, salió supuestamente a defenderlo en relación a este tema. Y la verdad que Julián Domínguez es un representante de la provincia, pero él fue el padre político, por decirlo de alguna manera, del desembarco de Rucauf, que era porteño en la provincia de Buenos Aires. Y sinceramente uno tiene que juzgar a la gente por cómo trabaja y no por dónde es. La verdad que quienes conocemos a los dos y tenemos relación personal con los dos, resulta doloroso que empecemos con estas discusiones menores cuando lo que hay que juzgar, reitero, es la gestión de cada uno más allá de donde uno venga.